Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez informaron este lunes de manera pública en un mensaje en redes sociales sobre el fallecimiento de uno de sus hijos durante el parto de sus mellizos. En su cuenta de Instagram, Cristiano, el futbolista del Manchester United y figura del fútbol mundial, hizo el anuncio. Dejó un comentario sobre la tristeza de la pareja por esta situación y pidió respeto en estos momentos de privacidad. Con nuestra más profunda tristeza, tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres puedan sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo, dice parte del mensaje publicado por el astro portugués. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel, siempre te amaremos, agregó Ronaldo en su mensaje. Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez confirmaron el pasado 28 de octubre que esperaban una pareja de mellizos. Lo hicieron con un mensaje y una foto en la que mostraban dos ecografías. En diciembre de 2021, revelaron el género de los bebés que venían en camino, un niño y una niña. Encantado de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor. Estamos ansiosos por conocerlos, escribió el futbolista Cristiano Ronaldo en ese momento. La primera hija que tuvieron Ronaldo y Georgina se llama Alana Martina y nació en el 2017. Cristiano además tuvo tres hijos antes de empezar su relación con la modelo. Cristiano Ronaldo Jr. es el mayor. Eva y Mateo, mellizos, nacieron en 2017, luego de un proceso de inseminación artificial. La pareja está unida públicamente desde el año 2016. En marzo de este año, Georgina compartió en Instagram que Ronaldo es el mejor padre del mundo. Los principales medios de prensa del mundo entero hacen eco de esta información. Varios diarios alrededor del mundo han expresado sus condolencias. Además, los principales diarios británicos encabezan sus portales con esta información.